Muy buenas tardes a todos. Un día más, un lunes. Hoy lunes. Hoy no es martes. Hoy lunes, como siempre. Estamos aquí en el estudio. Hoy en casa. Me he montado el estudio en casa. Y vamos a... Hoy tenemos una invitada muy especial. Una muy buena amiga. Fotógrafa. Bueno, no sé si definirla fotógrafa, pero bueno. Sí, vamos. Ahora es fotógrafa. Es multidisciplinar, hace de todo. Pero ahora mismo fotógrafa. Una amiga gallega, ahora ella nos contará un poco más sobre su currículum, sobre su vida artística. Ya sabéis que podéis ponerme todo lo que queráis por aquí, por el chat. Veréis que de vez en cuando muevo los ojos y miro para abajo para poder ver lo que me ponéis. Si no, es imposible. Bien, sin más os voy a presentar a nuestra amiga Inés. Hola Inés, ¿qué tal? Hola Cecilio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Hola a todos. Bueno, cuéntanos un poco sobre ti, sobre que la gente te... Ya hay mucha gente que te conoce, pero bueno, creo que para la gente que no te conozca, quiero que nos cuentes, a ver un poco sobre ti. Bueno, pues a mí me pasa como a muchas mujeres les ha pasado en su vida, que desde pequeñas igual les ha gustado dibujar y pintar, y bueno, eso siempre lo has tenido ahí, y hasta que llegó un momento en que dices, lo quiero desarrollar, y fue cuando me preparé ya mayor, tengo que decirlo que ya he sido mayor, porque yo en un principio me preparé para secretariado, es trabajando muchos años en un bufete y en unas empresas, pero ya antes de cumplir la treintena, esa empresa se fue a pique y dije yo, pues este es el momento. Y coincidió que, bueno, tuve dos hijas, me casé y me mudé a otra ciudad. Ahí ya empezó un periplo de moverme por muchos lugares. Aquí voy a hacer un pequeño inciso, porque deciros que yo, Inés es gallega, de Santiago de Compostela, ya bueno, es gaditana de adopción. Pues sí, porque me encanta esa tierra, sí. Y casualmente nosotros nos hemos conocido en Cádiz, ¿sí? En Cádiz, podría habernos conocido en Galicia, porque además vivíamos a 7 kilómetros de distancia. Y frecuentábamos los mismos lugares. Pero no coincidió. No coincidió y fue en Cádiz donde perdón, sigue contándonos un poco. No, bueno, pues nada, ahí simplemente me matriculé en la escuela de arte, decidí hacer pues pintura, me especialicé en pastel el último año y dediqué parte de esos primeros años a hacer, bueno, exposiciones colectivas, dar clases, etcétera. Más adelante, ya con otra mudanza que me trajo aquí y luego posteriormente de nuevo a Galicia, empecé a hacer historia del arte y esa la finalicé en Galicia, y porque bueno, siempre me interesa, es decir, profundizar en los temas sobre arte. Creo que hay que saber muchas cosas para dominarlo. Entonces, yo siempre he tenido mucha inquietud. Muchas cosas te refieres a muchas disciplinas. Muchas disciplinas, ¿no? O por lo menos saber un poco cómo es este mundo y por qué me gusta y todas esas inquietudes. Yo creo que hay que solventarlas. Y bueno, y la mejor manera me ha parecido pues estudiando y meterme a fondo y con profundidad en algunos temas. Y bueno, una vez que ya me vine para aquí, ya antes, bueno, tengo que decir que antes de ir para aquí yo ya exponía fotografías, porque la fotografía sí que ha sido parte importante de mi vida. Ya desde que tenía, pues yo no sé si 17 años, tenía cámara fotográfica. Tengo la suerte de tener, somos 5 hermanos y soy la cuarta de los 5, y mis hermanas son mayores, entonces yo he heredado muchas cosas de ellas, he heredado una cámara pocket, luego una poquito más grande, y luego ya con 21 años sí que me compré mi cámara, mi reflex y bueno, ya mi objetivo, y hacía ya mis cosas. Y la pintura viene un poco por ahí, es que está muy, muy unido, ¿no? La pintura y la fotografía está siempre muy unido. Para pintar a veces necesitas fotografiar antes, y eso al final es lo que he dicho, bueno, pero si yo estoy haciendo pinturas de mis fotografías. Y esa ha sido la última decisión. Ese es un tema. Bueno, hoy vamos a hablar. No, nos vas a hablar, sí, sobre el papel de la mujer en el arte, ¿no? Ahora, bueno, vamos a hablar un poco sobre eso. Vamos a hablar sobre todo, un poco en general, porque ahora has tocado el tema de la fotografía como instrumento para pintar, ¿no? Claro. Y yo invito a todos a que os
vayáis a la página de aquí de Facebook de nuestra amiga Inés, porque os daréis cuenta que ella hace algo un poco mágico, ¿no? Ella pinta con la cámara. Bueno. Igual que otros utilizamos la cámara como documentación, bueno, Claro, es que está. pues ella, ¿no? Ella ya, esa documentación es directamente, y digo directamente porque, corrígeme si me equivoco, pero Inés, tú no utilizas, la foto es casi, casi tal cual sale de la cámara, Sí, yo, ¿no? hombre, no estoy en contra de la edición, es verdad que las fotos hay que editarlas porque la forma de revelarlo hoy día es el Photoshop o el Lightroom. Pero sí que intento conseguir siempre la fotografía que quiero desde la cámara. Entonces, lo que es, bueno, lo que llamamos ahora esto como un poco fotografía artística, que para definirlo es un poco difícil, pero sí que es verdad que te hace falta bastante técnico, conocer la técnica fotográfica, de ahí que me matriculé. Tengo algún amigo y alguna, bueno, alguna gente que le gusta mucho la fotografía, pero se aburrió, un poco se aburrió por el exceso de técnica que utilizan algunos fotógrafos. Bueno, Me claro, es explico, que sí. me explico. Tú tienes que tener tu técnica, evidentemente, para fotografiar, para pintar, para todo. Pero no es todo técnica, No, no ¿no? es todo Es técnica, decir, claro. cuando tú enseñas una foto, los fotógrafos tienen quizás algunos o muchos la mala costumbre de lo primero de todo fijarse en la técnica y valorar la técnica y pierden un poco o Pierde mucho de vista la parte artística la y intuición la también, la intuición, intuición. ¿no? ¿No crees? Creo yo que, bueno, por lo Bueno, menos. es un pilar, es decir, sin técnica tú tampoco sabrías pintar, es decir, necesitas saber cómo funcionan los colores, la armonía, y eso también se utiliza en fotografía. Al final, todos los pesos visuales, lo que se hace en pintura también se hace en fotografía, o se hace en otras disciplinas. Siempre buscas esa armonía y jugar con los colores Hay una, y. algo que dicen mucho los guitarristas, muchos guitarristas, que hay un tipo de guitarrista que es muy técnico, pero transmite poco. Y otros que transmiten mucho, tienen una gran técnica, pero quizás no son tan limpios como los técnicos. Entonces, hay siempre ese juego, ¿verdad? Pero aquí también Entre. está el duende, ¿no? El famoso duende Bueno, pues ese duende de también está en también está en el fotografía, arte, en está el en arte, el es que es arte, arte, es que es en arte, general sí, es arte. porque hay mucha gente que tiene mucha técnica, es verdad, y lo domina la cámara súper bien, o los pinceles y pinta como nadie, pero sin embargo sus cuadros o sus fotografías o su lo que sea, le falta alma. Entonces, un poco es, sí es verdad que la fotografía artística no es tanto tomar la foto como crearla. Entonces, yo lo que hago mucho es crear mi foto. La creo a partir de alguna idea que se me ocurre, me busco cosas, las combino, luego cuando miro un poco los pesos, dónde Claro. colocarla. Entonces, eso es un proceso Claro, creativo pues claro, importante. porque la foto te la encuentras Claro, la puedes encontrar o y la haces tú. claro, la tomas simplemente y Claro, dices, o la mira, la he compones tú. plasmado muy bien Eso es. y la he hecho un poco a mi manera, pero no la has creado tú, eso estaba ahí, es una realidad. A mí me gusta transformar un poquito la realidad Hay y crearla mía. un sí, le voy a decir artista, es decir, artista que trabaja en Javier, que tiene una empresa de 3D. En San Fernando, súper conocido, o sea, una gran empresa de animación, y él crea sus propias fotografías a partir del 3D. Fíjate, pues sí, Y recuerdo que me comentó que hizo un curso con Julián Ochoa en San Fernando, y cuando tenían que presentar sus fotografías, él hacía sus fotografías en tres dimensiones y las montaba. Y entonces había un debate muy grande, como que alguien decía que eso no era fotografía. Él decía que sí, que Bueno, bueno, es que era. experimentación. Es que no tenemos que quedarnos en la fotografía analógica. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Esto hemos Eso es. evolucionado en la tecnología y para algo está. Entonces, bueno, ahora mismo estamos en este momento y gracias a Dios podemos evolucionar y podemos hacer cosas diferentes que gusten o no. Pues oye, esto ya se verá con el tiempo. Pero que no, nadie puede sentenciar eso no es fotografía. ¿Por qué? ¿Verdad? No. No, Bueno, yo no lo dice. creo, vamos. Yo No, tampoco. yo no lo creo. Son Dice, maneras de expresar el sí, final. nos cuenta nuestro amigo Paco Mármol que el arte efectivamente tiene que transmitir, ¿no? Claro, Si sí. no, si es solo técnica, corre el riesgo
de convertirse en artesanía, Claro, tiene que emocionar. ¿verdad? Tiene que Emocionar emocionar es en... fundamental. Claro, y después nuestra amiga Laura Piñero, que dice que creo que la técnica hay que tenerla, pero para deshacerla y moverla a tu manera. Ese es el Claro. gran tema. Ese, con eso nos Sí, ese es podíamos el gran. llevar, podíamos Sí, eso hablar, podríamos estar ¿verdad, Inés? hablando un millón de años. ¿Cuántas Tienes horas que hemos hablado tú y yo olvidarte, sobre sí, ese tema, olvidarte de eso. ¿verdad? Mira, ya sabes manejar. Ahora olvídate, ¿cómo me voy a olvidar de todo esto? Claro, pero hay que tener Tienes que esa base, ¿verdad? Hay que tener hay que una... practicar mucho cualquier cosa. Entonces, cuando tú tienes la base y estás bastante sentada, es cuando uno está preparado para hacer Hay cosas nuevas. un pequeño riesgo, pequeño, gran riesgo, que es que la técnica te atrape. Bueno, claro, pero es que hay Claro. gente muy técnica y Gente pero es muy muy válido técnica, también. ¿verdad? Yo sí, yo no voy a decir, hombre, es que la técnica Es fundamental. es fundamental, si no sabes si no manejas tu cámara, si no sabes cómo funciona la luz, si no sabes cómo el ISO, si lo puedo poner más alto, lo combino con tal velocidad, es que esas cosas tienes que saberlas, ¿no? Claro. Por intuición, una cámara, hombre, haces con el móvil, lo haces perfectas, pero no es lo Yo mismo. te confesaré que cuando compré mi cámara réflex digital, una Nikon chula, buena y tal, yo venía de hacer fotos en automático. Y cuando tuve esa cámara, rápidamente me planteé, digo, ¿qué hago yo haciendo fotos en automático con una cámara Claro. de estas? Tendré que aprender. Después aprendí lo básico, ¿no? Que es la apertura, la velocidad y el ISO, y a moverme con Claro, con el esos triángulo tres del. parámetros, ¿no? Sí, Que en realidad. el triángulo. Pero, y a partir de ahí, es verdad que salían otras cosas, ¿no? Claro, es que ahí es la capacidad que te da, cuando sabes manejarla muy bien, es cuando tú puedes inventar tu propio estilo. Es que al final lo que queremos todos conseguir es nuestra propia caligrafía en lo que hacemos. Es como tener tu sello. Efectivamente, os voy a poner un vídeo Un que tengo vídeo. aquí tuyo. Bueno, Vale. lo tenemos de fondo, lo tenemos aquí atrás de fondo de vez en cuando, pero lo voy a poner para que lo veáis. Creo que un par de minutitos, ¿no? Por ahí o Sí, tres. 2 o 3 minutos Y ahora creo. seguimos Sí. hablando, así me da tiempo de beber agua, Vale. por ejemplo. Why do you welcome them? If every angel's terrible, then why do you welcome them? If every angel's terrible, then why do you welcome them? You said you'll provide the bird bath if I provide the skin now. Bathe on in the moonlight, I'm to tremble like a kitten. They got angelic tendencies, like some boys tend to act like queens. If every angel's terrible, then why do you watch her sleep? Love to hear her sing, purple eyes like rings, and the flowers have no scent, and the child's been miscarried. Why do you welcome them? If every angel's terrible, then why do you welcome them? If every angel's terrible, then why do you welcome them? You say you'll provide the bird bath, I provide the skin, then bathe on in the moonlight, I'm to tremble like a kitten. Rimbaud never paid him no mind. Jimmy Morrison had his elevators.
his elevator. He had his elevator engine. And if every angel's terrible, why do you hide inside? Like a child in a skirt. The market's loud and bright, and bow it down as she feel warm tonight. Bueno, aquí nos ha quedado el vídeo de Inés, bien con las manos en la masa, y además no con la fotografía, sino con grabado. Sí, qué guarro el grabado a veces, ¿verdad? Madre mía, la verdad que sí, pero bueno, es muy sorprendente, sí. Pero está muy bien, está muy la bien. La fotografía tiene mucho de grabado también. Está muy bien. Ese es el último cuadro que he hecho, el que se ve ahí pintando es el último. El último que... Después de ese, sí. Después, además, este vídeo está grabado en Santiago, ¿verdad? Sí, en Galicia, ¿no? En Galicia, sí. Bueno, en Galicia, en Tui. Que tenías un taller. Que tenía un taller, ¿verdad? Un espacio, sí, de creación artística, como el que tienes tú aquí, una cosa muy parecida. Bueno, pues me comentaste que te gustaría hablar sobre la... Bueno, sí, sobre la historia, ¿no? Bueno, la, bueno, cuando me dijiste de venir aquí a hablar, dijiste, bueno, pero podemos hablar de las mujeres... Y cómo ha evolucionado y cómo de la mujer. De la presencia de la mujer en el arte. Claro, de pasar de ser simplemente musas a ser también protagonistas, porque de musas, mujeres siempre las ha habido. En el mundo del arte, de las culturas, siempre eran las mujeres las que posaban. Entonces, cómo de pasar de ser eso, simplemente la musa, la que pintaba el pintor, pues a ser ella la protagonista. Y claro, eso no fue casi hasta el siglo XIX. Yo me voy a remitir un poco a la fotografía, porque como siempre habláis de pintura, creo que la fotografía es un poco desconocida para las mujeres, para los hombres. Parece perfecto. Sí, bueno. Pues así también, aparte que todas las que voy a citar, yo creo que voy a citar solamente a dos, ¿no? Para ver como un antes y un después. Julia Margaret Cameron, perdón, fue una fotógrafa del siglo XIX. Y esta mujer estaba casada con un hombre jurista que vivía en la India, tenía la protección de 10, era 20 años mayor que ella, está hablando del siglo XIX, y es inglesa y en la época victoriana. Es decir, que una mujer con dinero, acaudalada, que bueno, no tenía necesidades básicas, ¿no? Ella tenía comida todos los días y podía hacer mil cosas. Aparte tenía, seis hijos y otros adoptados. Y vivía un caserón enorme. Bueno, pues esta mujer empezó su carrera fotográfica, fíjate con qué edad, casi con 49 años. Con 49 años, su hija, una de sus hijas, le regaló, como su marido estaba mucho tiempo fuera, le regaló una cámara, que era una caja de madera con un objetivo. Y bueno, ella se picó tanto con la fotografía que se dedicó mucho a ella, en cuerpo y alma. Hay que entender que, claro, fíjate que en esa época, en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, finales, pues, ¿qué hacían las mujeres? Pues cuidar de sus hijos, cuidar de su familia y poco más. Esta vivía un poco mejor porque venía de la aristocracia y vivía bastante mejor. Sin embargo, se metió en el mundo de la fotografía, un granero lo convirtió en un laboratorio, una habitación de sus hijos lo convirtió en un estudio y empezó a hacer sus propias fotografías. ¿Qué utilizaba? Pues utilizaba esa cámara muy básica, muy con placas de vidrio, luego aprendió a practicar con el collodion, pero bueno, eso es cosas más técnicas. Pero cogía modelos, los modelos cogía, pues era gente de su servicio, sus hijos, los hijos del servicio, cogía a los labradores, pues gente de su entorno. Eso. Gente de su entorno. Era un ámbito bastante doméstico, ¿no? Pero bueno, ella, como estaba tan... le gustó tanto esta técnica, fíjate que empezó muy tarde y se volvió, no loca, pero que sí que le gustaba mucho. ¿Sabemos por qué? ¿Cómo fue su primer contacto? ¿Sabemos cómo fue? Sí. Con la fotografía, sí. No, simplemente fue un regalo que le hicieron para que se distrajese, porque su marido se iba mucho tiempo y bueno, una mujer ociosa. Sí, pero bueno, que también era muy inquieta. De hecho, las coetáneas suyas al final la tildaron un poco de extravagante, porque se pasaba el día metida en el laboratorio, olía líquido, los niños no la veían apenas. Y entonces, bueno, fue muy criticada. Ahí has tocado un tema, ha sido un pequeño Kit Kat,
que es que tenemos que trasladarnos al contexto Claro, histórico sí, en el siempre, que por estamos supuesto, hablando, o sea, un claro. contexto histórico donde la mujer tenía una dificultad máxima, máxima para hacer cualquier cosa que hicieran los hombres. Claro, que fuera O del sea, contexto. cualquier cosa, incluso el aprendizaje. O sea, poder aprender de eso, no, a una mujer no le iban a enseñar. O sea, no era tan fácil como si yo soy hombre, otro hombre me enseña. Hay No, no, que, no, insisto, no. hay que trasladarse al contexto Claro, histórico y a la ella. edad donde estamos, ¿no? Donde Sí, sí, estamos. sí. Ella fue, sin ese aspecto, hombre, ella contaba, claro, tenía un círculo muy bueno de amistades. Que el otro día, en la conversación con Javier, lo citasteis. Las amistades son muy importantes. Ellos Bueno. se veían con artistas, con pintores, con músicos en su casa, daban fiestas, etcétera. Entonces, Claro. ella fue, fíjate, fotografió uno de los pocos retratos que hay buenos de Darwin, que escribió La evolución de las especies, es de ella. Y lo que practicó esa mujer es el efecto flu, que la criticaban mucho por ello, porque es como las fotografías un poco desenfocadas, como con un efecto, como si fuera el esfumato de Miguel Ángel, Sí. porque ella, claro, también como era una persona culta, porque tenía acceso a la cultura, que no era lo normal, en ese momento era lo Hay normal. que, claro, hay que Claro, es. puntualizar que ese apoyo, ese peso económico y Claro, esa, y ese ambiente, como tú bien dices, en el que se movía, es sí, lo. importante. Era importante ahora, o sea, era importante antes y es importante ahora, pero Claro, antes antes mucho era más. fundamental. Bueno, incluso hace 40, 40, 50 años, bueno, 40, siempre digo lo mismo, cuando no había internet, el acceso de cualquier persona normal a colecciones de pintura, a catálogos buenos, a libros, era difícil. Muy difícil, Era muy sí. difícil. Ahora tenemos Oye, acceso a todo. ahora, Ahora, vamos, claro. la mujer en ese aspecto y el hombre tenemos acceso a todo lo que querrá. A todo. Antes todo era más limitado y todo era más en ese círculo que, bueno, ella Eso es. gozó de esa. Pero bueno, también es verdad que tú te pones a pensar y toda la gente que ha pintado siempre no ha sido gente pobre. Tú tienes que tener las necesidades básicas cubiertas para dedicarte a algo como es el arte. Ya sea pintura, ya sea fotografía, ya sea lo que sea. Tienes que tener comida, porque si no tienes que trabajar para ganarte el pan. Entonces, si tú eso no lo tienes, obviamente no puedes dedicarte a nada lúdico, Ese tema me que lo, en poco es lúdico. ese tema me lo apunto para desarrollarlo durante un programa entero. Vale, muy Ese bien. está muy bien, el tema de tener sustento. Claro, de que una persona que tiene que trabajar todo el Ahí día para. hay miga. Vale. Bueno, Miga, pues miga. ahí Eso lo queda, dejamos lo he para otro cortado, pero día. ahí Sí, queda. sí. Bueno, pues mira, con esta mujer te quería comentar nada, que ella al final, bueno, pues fue reconocida como fotógrafa. Del siglo XIX, es un referente a tener siempre en cuenta como fotógrafo, porque, bueno, te digo que ese efecto como pictórico y tal, porque, bueno, también era un momento que a los fotógrafos les gustaba lo pictórico, la corriente pictorialista. Es claro, vamos a Sí, situarnos, es un sí. momento casi de nacimiento de la Claro, y fotografía querían imitar a la y pintura. entonces, claro, la Sí. pintura imitaba la fotografía pintaba la pintura, y un Sí. momento de unión, de hecho lo hemos comentado muchas veces, y si no lo repetimos, el nacimiento de las nuevas corrientes tipo impresionista, en adelante, es porque aparece la fotografía y la pintura pierde ese peso que tenía Sí, como anteriormente, documentar, claro, como documentar o como documentar algo. reflejar. Esa documentación ya está con la fotografía. De hecho, hay, y repito, que una película de Turner, Mr. Turner, Ah, qué que buena. es muy Muy buena, que hay buena. un momento muy bueno, lo repito, y tenéis, si podéis, tenéis ocasión de verla, tenéis que verla, que hay un momento en que escucha que ha aparecido algo que le llaman fotografía. Y él, que es muy curioso, y así, bueno, ya sabe que es un hombre como adelantado a su tiempo, va allí y se hace un retrato. Pero más por el retrato es por la curiosidad de saber cómo ¿Cómo funciona funciona eso. eso? Claro. Y cuando ve eso, dice, la pintura como la conocemos hoy en día ha muerto. Dice, ya, ya esto ya, la pintura a partir de ahora va a ser otra cosa. Porque esto ya me está dando lo que les daba de comer a muchos artistas, que Sí. era retrato. Sobre todos los retratos, eso ya Bueno, aún así, desaparecería. fíjate, nunca no muere. La pintura no muere. No, no muere, pero en Pero ese momento sí se tiene esa sensación, transforma. Sí, ¿no? Que eso es habían que se verdad. iba a desplazar mucho, ¿no? También él.
ese Bueno, tema. ahora es verdad que ahora también podemos pensarlo con todos los avances digitales que tenemos. También fíjate la radio, ¿no? Que todos dicen, hoy la radio está muerta. Pues es que no, al final la radio tampoco está muerta. También hay espectadores para todo. Hay para todo, Hay para todo. es verdad. Entonces hay gente que le gusta lo artesano, la gente que le gusta lo digital, y todo Sí. es muy respetable. Sí, Y sí, hay sí, sí, que sí, estar sí. ahí y ya está, y practicar lo que más te gusta y evolucionar. Sobre todo evolucionar. Bueno, te he cortado, perdona, Bueno, es que yo no, de vez en de que cuando me tampoco por pongo a eso hablar. era si tú me has dicho que era una conversación fluida y Sí, sí, íbamos a sí, ir sí, 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 sí. Y y estabas lo que va. comentando, claro, Bueno, pues esta esa mujer, mujer, claro, eso es. un poco ella y cómo ha evolucionado la mujer en ese aspecto. Claro, yo siempre busco las partes positivas de todo porque creo que tiene que ser así. De ahora te hablo de Annie Leibovitz, que seguramente igual el nombre suena a chino, no sé si te suena, Sí, pero es sí. súper conocida. Súper, Y ahora súper está conocida, viva, sí. tiene como 70 años ahora. Ella también era hija de un oficial, estuvo cambiándose de un lado para otro, viviendo en un sitio, en Vietnam. Bueno, tuvo una vida con sus seis hermanos, que también tuvo seis hermanos, así bastante ajetreada. Pero bueno, ella también empezó a estudiar arte y luego empezó con la pintura, pero le picó la fotografía. Yo os decido ahora una fotografía de ella, dices, mira, esta mujer hizo la fotografía de Demi Moore embarazada. A que todo el mundo se acuerda de esa fotografía de Demi Moore embarazada. O la de Whoopi Goldberg metida en una bañera blanca de Sí. leche. Pero y la de John Lennon, esta fue la última mujer, esta fotógrafa fue la última mujer que hizo la fotografía de John Lennon con Yoko Ono la Cam. Esa, vamos, Sí, 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 épica sí, sí. y icono de la fotografía. Y fue bueno, le han dicho que es la mejor portada del mundo. Y esta mujer estuvo 5 horas antes haciendo la foto a la pareja y luego fue asesinado John Lennon. Ha retratado a todo el mundo, pero ha empezado también de una manera. Y esta mujer, aparte, es gay, es Bien. decir, que estuvo casada porque se murió su pareja, Susan Sontag, que es una novelista, divulgadora, bueno, ensayista, que le achacaba muchas veces que sus retratos no pusieran un poquito más de alma y que no profundizase más. Y es buenísima, porque tenéis que verla. Yo no sé si nadie la si no las conocéis, que Luego, seguro que sí, que habéis sí, visto fotos de luego ella. vamos a poner, voy a poner la referencia aquí en los Sí. comentarios para que os queden los comentarios de las dos autoras. Vale, Sí, yo ya bueno, porque después yo me creo que explica es el un nombre. antes y un después. Es Eso decir, es. ha gustado mucho a la mujer, porque sí, fíjate, de una mujer casada, con un montón de hijos, ambiente doméstico, que no podía salir de eso, y que utilizaba un poco la cámara de una manera lúdica, a una mujer que han pasado ciento y pico años, no muchos, 120 más o menos, y lo que sí estaba decidida a ser fotógrafa. Entonces ella, lo primero que hizo fue hacerse un portfolio, irse a la revista Rolling Stone, es decir, una mujer. ¿Vale? Y ahí empezó un poco su carrera. Vale, Fue de gira con ellos y vamos, empezó a trabajar. vamos a quedarnos ahí un momentito y vamos a analizar eso, que es Vale. importante, que es, para mí es importante. Se hace un portfolio y Sí. se va ella sola con el portfolio debajo del brazo, sin conocer a nadie, a la revista Rolling Stone. Bueno, que estaba empezando la revista Rolling Vale, Stone, eso ¿eh? es que no es lo que es Tampoco es ahora. que, claro, no es lo Bien, que es ahora. bien. A mí cuando es así me gusta analizar mucho. Si realmente iba ella sola o alguien llamó y digo, oye, que va a ir fulanita que la conozco, que Bueno, era. seguramente. A Estamos ver, hablando, él. es que fíjate, vamos a trasladar, eso es, Sí. ahí voy, vamos a trasladar el contexto histórico de la otra mujer, ¿no? Del Estaba claro. siglo XIX, a este otro que no deja de ser parecido, ¿de Sí. acuerdo? No deja de ser parecido, es decir, contactos, tienes que conocer gente. Y además creo que un punto importante es que fotografía gente conocida. Bueno, una vez que es famosa, Una vez que sí. es De famosa, hecho, es la ¿no? fotógrafa mejor Claro. pagada del mundo hoy día. Sí, Sí. sí, De sí. hecho, es muy, Sí, muy. yo creo que todos los artistas habidos y por haber han pasado por su cámara. Claro. Pero bueno, trabajó para Disney, sí, bueno, ha hecho trabajos Sí, muy hombre, importantes. claro. Pero eso Entonces. ya ahora que es famosa, ¿eh? Pero claro, antes, ¿cómo llegó allí? Ahí voy yo. Bueno, pues Claro. haciendo. Porque sabemos de las dificultades de la mujer para moverse en Sí, un mundo del arte. por Que de supuesto. hecho vamos a desarrollarlo ahora un poquito, ¿no? Y porque yo voy a Ese decir la tema. tontería, pero es que igual era un poco hombre, porque o tenía una mentalidad un poco de hombre. Ya te he dicho que ya, si es gay, algo muy raro, aunque los hay, los habrá y los seguirá viendo, en ese momento el que lo era no lo decía.
Yo no sé, ella era una persona muy liberal o no, porque también venía de un ambiente en que su padre era militar, estaba de aquí para allá, su madre era profesora de danza, y yo imagino que su madre, que sí que era profesora, pues que influyó en este carácter liberal y artístico, pero bueno, estoy convencida también de que tenía relaciones, pues, sí que con el portfolio. La revista Rolling Stone no era conocida, que estaba abriendo, es decir, tampoco es Claro, que haya importante. ido, Que han ido quizás de no. la mano, se han ido un Sí, poco, bueno, ha ¿no? sido, bueno, Hay estaba en el veces, lugar adecuado, en el momento, y bueno, pues eso ha ido eso ahí, ocurre sí. mucho, que Claro, han tenido, que has dado con la tecla y ha coincidido que, bueno, que ha funcionado, ¿no? sí, pues ahí empezó y nadie se fue con los Rolling ¿Verdad? Stones, Claro, sí, de claro. gira, y bueno, todo eso le llevó una cosa y luego otra, y todo se empieza así. Claro. Mira, estoy viendo aquí. Sí, Laura Piñero también. Laura, hola Laura. Laura, que iba a tocar un tema que es importante, que es muy importante y bueno, ahora vamos a dar algún dato, un pequeñito dato para que nos demos cuenta de cómo es el tema. Dice, aunque ahora la mujer tenga menos dificultades, y ahí voy a poner yo un pequeño kitkat, tiene menos dificultades porque afortunadamente la mujer ahora es autónoma, no necesita de una pareja para vivir, ¿no? Entonces eso Sí. te da libertad para gestionar tu vida, en cierta forma, y tu tiempo. Sí, tienes esa Bien, si elección. tienes Sí, esa sí, elección, sí. ¿no? Pero hoy en día es Sí, más sí. fácil, bueno, Sí, muchísimo más sí. fácil, ¿no? Sí, Dice, oye, no. claro, Hay que ser dice, raro ahora que la y. mujer tiene menos dificultades, siento que es más difícil. Bueno, ahí viene el tema, ¿eh? A Que ver, a sea ver. valorada. Creo que tiene que demostrar más. Sí, es Es muy posible. interesante leer sobre el síndrome de la impostora. Nos cuenta. Ahora le voy a pedir a Laura también que nos escriba un poquito sobre el síndrome de la impostora, que no ilustre sobre el síndrome de Bueno, la impostora. igual es que ¿Eh? no sientes lo que estás haciendo. Claro, ahí voy yo. Es que este es un mundo de hombres. Sigue siendo un mundo de Bueno, pero no te hombres. equivoques, va a ser un mundo de mujeres. No, no, si yo por mí encantado. No, no, Sí. bueno, yo encantado. Sí, yo lo veo cada vez más Encantadísimo. claro, sí, madre mía. Bueno, yo he tenido pareja artista durante 20 años. Sé lo que es de primera mano y luchar, ver a una persona entrar en una galería y que la traten de una forma por ser mujer y entrar otra, que puedo ser yo por ejemplo, que me traten de otra forma en la misma galería por ser hombre. Es que para una mujer siempre ha ¿Eh? sido como un pasatiempo. Entonces, eso todavía está ahí. Es decir, tenemos acceso a todo, pero cuando la mujer se dedica a bailar o a pintar, dice, bueno, se lo pasa bien y se entretiene. Entonces, claro, es Esa que es no la imagen. siempre es así. No, claro, esa es la No, imagen a que veces sí es quieren. verdad que es un entretenimiento. Claro, esa es la imagen que quieren dar a uno hoy. De eso. El otro día estaba leyendo sobre el tema este, de la mujer y tal, y me sorprendió ver cómo en el siglo XX la mujer había desaparecido, y no coincidía en varios artículos, había desaparecido de los libros de historia. Y entonces la justificación que daban, y lo daban, no tengo ahora mismo la cita, yo tendría que escribírmelo porque la memoria mía me falla mucho, Bueno. pero y es que lo vimos artistas, hombres, No querían. y claro, no quieren, y lo vimos historiadores y tal, que son hombres, no quieren que la mujer se les suba, como vulgarmente dice, se les suba la chepa y ganen terreno, cosa que me Claro. parece súper ridícula. O sea, Bueno, pero súper ridícula. es así, fíjate, Man Ray también, que es un fotógrafo y que Sí. convivió con Lee Miller, que también era fotógrafa. Bueno, los dos estaban en la Bauhaus. Pues Lee Miller al final hacía mejores fotos que él. Man Ray hacía esa fotografía donde el cuerpo de la mujer es un violín. Sí, sí, Bueno, pues sí. es de Famosa foto de famosa espalda. fotografía, pues es Sí, de Man sí. Ray. Pues su mujer, bueno, la amante o la pareja. Llegó a hacer mejores fotos que él, entonces él se apropiaba de esas fotos y las hacía suyas. Entonces Lee Miller, que era, bueno, tenía más carácter, le dijo, mira, ahí te quedas, y ella, pero claro, hay que tener Pero ahí te quedas, ese. pero ella se olvida. Al Bueno, final queda él. sí, Es quedó que él, esa es. exactamente, y en la Ahí. historia quedó así como una anécdota, Claro. pero la que trabajaba mucho más, tal vez igual era ella. Claro. Sí. Bueno, Pasa eso ha pasado que, con escultores, bueno, ¿eh? sí, con Con todo. pintores, con todo tipo de. Porque hay ese dicho que detrás de un gran hombre
Hay una gran mujer, detrás de un ¿verdad? gran hombre, una gran mujer, en realidad es esa necesidad del hombre de tener a la mujer ahí, dice, porque le aporta, ¿no? Que a veces La aporta y la aporta apoya. y le apoya muchísimo. Y hasta hoy, bueno, ya afortunadamente esto va cambiando, pero incluso hoy tenemos, y lo voy a decir así, ahí en el, ahora tenemos pintores que se ven que la mujer ha dejado la carrera muy de lado a favor del hombre. Antonio López, por ejemplo, Sí, es un, fíjate, es fíjate, que ¿no? La ella mujer, gran pinta. pintora también, pero ella decidió dejar su carrera de lado para que él proyectase la suya. Porque es cuestión de Sí, peso, ¿no? pero ahí veo yo un problema. El problema es que es, o sea, lo voy a decir así, si yo te quiero, yo quiero que tú sigas creciendo también. O sea, esa misoginia en realidad y ese machismo encubierto que eso representa, es verdad que es de una generación, ¿vale? Pasada. Y Sí. a lo mejor me estoy metiendo en un jardín, porque Pues mucha gente, seguramente, seguramente, habría porque que preguntarle a mucha gente ella. idolatra a Antonio López, ¿no? Sí. Que para mí es un gran artista, ¿eh? Gran Sí, artista no, desde y luego. seguramente sea una gran persona. Pero bueno, estamos hablando del tema de la mujer, ¿no? Pues resulta que. Y no, Sí, estuvo a pero. la sombra, ella era una gran Tuvo la sombra, pintora, los ¿verdad? membrillos, ha hecho cuadros maravillosos, la Claro, verdad. claro, claro. Bueno, Pero esa. también es una decisión de ella no Sí. haber querido Sí, pero mira, estar. en esa película de Son del Membrillo, bueno, más documental que película de Víctor Erice, que es quien dice que es un tostón, pero bueno, viéndola desde el punto de vista artístico, la ves y bueno, la puedes disfrutar. Hay un momento en concreto en que ella va a pintar y lo tiene él de modelo en la cama, ¿no? Tumbado en la cama así, y él la machaca, pero totalmente diciéndole que ese cuadro no va bien. Que si, tú fíjate, que si quiere. Que él le prepara otra tela para que pinte otro. O sea, tú te das cuenta lo que es lo Ay, que Dios lo. mío, ¿Sí o no? O sí, sea, lo que ya. eso lleva detrás. Quieta, que yo como hombre o mujer, mujer o hombre, me da igual, yo lo que quiero es ayudar a mi pareja, evidentemente, me da Claro, lo es que a mejor. veces lo hacen simplemente por Por ayudar. Tampoco ayudar, vamos a decir, no, no, la efectivamente. tenía dominada y tenía que hacer lo que él Y ella quisiera. No es así. dice, no, no, déjame un poquito más de tiempo a ver si le saco partido. ¿No? Al cuadro, el cuadro no está Sí. nada mal. Un cuadro, bueno, Pasa que igual no de era del ella. gusto de Antonio. Bueno, lo mismo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Mira, nos pregunta Digo Carolina. yo. Carolina nos pregunta que, ¿por qué dices que, por qué piensas que el mundo va a ser más de las mujeres? ¿Es un Uy. deseo o algo que tú crees que? Bueno, es un deseo y yo es que a veces creo que la gente que nos dedicamos al tema del arte tenemos como pequeñas intuiciones. Yo recuerdo que la primera exposición que hice, y ya fue hace muchos años, en solitario, la titulé Mujeres y Ecología. Y es por esa simbiosis que hay entre madre naturaleza y mujer que yo creo que estamos más preparadas para entender el mundo que viene. Aunque sea tecnológico, sí hace falta un mundo de más sentimiento y más emoción. Y creo que ahí las mujeres estamos más preparadas. O no nos importa tanto hablar de todo esto para ponerlo ahí sobre la mesa y decir, bueno, a ver, esto hay que saber combinarlo, hacerlo y hacerlo de la mejor manera posible. Y creo que las mujeres llevamos mucho tiempo haciéndolo bien, o manejando muy bien el terreno familiar, Sí, laboral, ahora lo que hay que haciendo conseguir, muchas cosas a la a lo vez. que hay que conseguir que los poderes que aún están, la típica foto, ¿no? De consejo de administración, de Bueno, porque esto museo, igual de tiene no que pasar sé otros qué. 100 años, Bueno, porque esto es eso así, es. vamos muy lento porque los Sí. hombres tienen mucho poder Sí, y esto no se claro. puede Tienen, negar. tienen, a mí no me Tienen mires mucho poder. porque yo el poder que tengo es muy Bueno, tú limitado. tienes aquí un poderío Yo que lo no que tengo veas, aquí es que lo es tengo que una cámara, una explicar. tele detrás y una sillita y un micro. Mira, Bueno, Laura nos ha intentado, dice, ha intentado explicar lo que es el síndrome a ver, síndrome de. del impostor, Sí. ¿no? De la impostora. Dice que si es el sentimiento que de que la mujer no se cree que es buena y Claro, es. necesita el reconocimiento externo. O sea, realmente no se está creyendo lo que está haciendo, No, y que ¿no? piensas que dices, no, soy una impostora porque esto que estoy haciendo no vale para nada y necesito que alguien me lo aprecie para darle yo su Sobre valor. todo el hombre que me lo aprecie Sí, me lo. para Bueno, sí. necesitamos todos a que aprecien lo que hacemos, Sí. no tiene mucho sentido en nada del arte, nada artístico. Tú haces las cosas, hombre, yo las hago. Yo la verdad es que soy cuando más libre estoy es ahora. Hago lo que me gusta y lo que me apetece
y no me importan mucho las opiniones de los demás. Es que, y para llegar ahí, pues hay que trabajarlo, ¿no? Hay que trabajar un montón, hay que al final darle vueltas a las cosas y decir, pues esto es más mi rollo y me da igual Sí. quién no le gusta a los demás. Y Ahí hay que saber sí, desprenderse. es importante, bueno, y tú y yo lo hemos hablado muchas veces, y que hay que creérselo también. Con cierta dosis de humildad y sabiendo dónde está cada uno, creo que es importante creer lo que uno hace. ¿Sabes? Es decir, no me vale que me lo diga, con todos mis respetos, que me lo diga mi tía, mi tío, mi madre, ¿vale? Que no tienen, ¿vale? Pero también me gusta que mis colegas que controlan, también me gustan que me den de vez en cuando una torta, me digan, Cecilio, por ahí no vas bien. Bueno, hombre, está Puede bien tener ser una opinión una externa, opinión externa. claro, hombre. Bueno, como estamos hablando de querer, como decía Laura aquí, Ahora que tenemos que apreciarnos más, ¿no? eso es, ¿no? Valorarnos más. Que hay que valorarse más, pero por uno mismo. ¿Sabes? Pero No yo soy buscando la Leo. aceptación del otro, porque al final es mentira, lo que estoy diciendo es muy fácil y te Claro, puedo pero hay que tener engañar. cuidado con eso, Cecilio, porque yo imagínate, soy una persona muy segura de mí misma y hago así una raya y digo, vaya raya que me salió aquí. Y pues esta, yo la voy a poner en cualquier sitio y no sé, puedo explicar ahí que es algo conceptual. También tienes que estar muy seguro de ti mismo para venderle a alguien esa seguridad y creértelo tú. Sí, sí, Todo sí. viene por lo que tú dices, tienes que ser más sencillo y más humilde y ir paso a paso y luego tú te lo crees porque realmente has llegado a ese nivel en el que tú te puedes creer lo que estás haciendo. Claro, mira, estaba viendo aquí la. Nos está hablando nuestro amigo Andrés Morales, y dice: está hablando de Picasso. Picasso es un buen elemento, ¿no? Picasso Un buen siempre lo elemento para cita. hablar del tema Madre de mía, la sí. mujer en el arte, ¿no? Porque Picasso estuvo con una mujer fotógrafa Sí, cuando estuvo con estuvo unas con cuantas. unas cuantas, Sí, con unas todas cuantas. artistas, Sí, bueno, prácticamente, menos verdad. una, menos la Sí, bueno, última, la última que menos fue la la que lo última, cuidó que la cuidó y y lo explotó todo sí, lo que pudo y pero más, la bailarina, la bailarina, sí. pero eso. Y la primera la volvió loca, no, se Después, volvió loca sí. ella, y era una gran fotógrafa también. Pues sí, Y pero. dice Andrés, que dice, el arte de Picasso se le debe mucho a las mujeres con las que estuvo. Porque realmente fue un gran machista, claro, que alimentaba su inspiración a costa de ella. En realidad era un vampiro emocional. Bueno, eso está más muy. Pero claro, le chupaba la sangre y cuando ya no podía absorber más de ella, decía, mira, bueno, pues ahora me viene otra y me alimenta la otra. Sí, bueno, es que él era así, pero que las mujeres Bueno, también lo y conocían. el Es decir, mundo era así. tampoco no creo que las mujeres Claro. se metieran ahí en la boca del lobo, será porque algo les daba a Picasso que les gustaba. Tampoco vamos a echar toda la culpa a Picasso, que las ha devorado. Pues es que igual hay mujeres así. Bueno, Sí, es verdad que bien. bebió mucho de ellas y que las utilizó para posar, Bien. para meterse en otros círculos. Vale. Sí, Pues tú pero bueno. fíjate, una gente, grandes artistas, ¿no? Como esta, por ejemplo, yo considero, ¿no?, la fotografía que tuvo con él. Que como tú dice, algo tendría Picasso que las embaucaba y le hacía una sombra terrorífica encima de ellas, ¿no? Y ellas se dejaban. Sí, claro, se dejaba, es que ¿No? exactamente. Y cuando no No se es solamente dejaban, cuestión, no creo que la sometiese, yo sí. no me imagino a Picasso sometiendo a la mujer, No pero sé. bueno, me refiero a maltratándola, es No, no, otra no, no, cosa, me no, que refiero maltrato a no, no, no. que bueno, él tenía esa personalidad tan arrolladora y jo, hay mucha gente así, muchos personajes así, que pasan como un caballo por encima de ti y te dejan vapulear, pero tú también a veces te expones a eso. Y bueno, yo creo que ha coincidido en el tiempo. ¿Que no las ha Sí. tratado bien? Pues es verdad. Bueno. Tú fíjate Pero tampoco. que al final estamos hablando de un hombre. Al final sí, es ¿Te ves que cuenta? ¿Te das yo ya estaba cuenta? pensando, seguro ¿A que que sale sí? Picasso, seguro que sale ¿A que Picasso. ves? Bueno, pero también Claro, puede salir Frida está bien, está Kahlo bien. y su marido, que al final, fíjate, en este caso casi Claro. es más conocida ella. Él es Muñoz, ay, no recuerdo el nombre del marido, El Ordóñez. muralista. Rivera, perdón, Rivera. Eso es. Sí. Diego Rivera. Tío Rivera, Diego que él es Rivera. el pintor, pero sin embargo ha pasado a la historia más ella, pero por Más todo el ella dolor, por que él. todo el sufrimiento que ha tenido, que él Claro, también, él en claro. su país era lo Hombre, claro, Diego mejor, claro. Rivera es Diego Rivera. Sí, También. esos murales, Con un bueno, Picasso 2, en ese sentido exactamente, también. sí.
también. Sí, pero sin Un poco así. embargo, más mediático y la han convertido como un abanderado la Frida. Sí, bueno, además, bueno, también es verdad que políticamente estaba Sí. el momento adecuado, con la gente adecuada, y volvemos adelante, contexto El histórico, contexto siempre que histórico, puedes siempre. Siempre ponerse en el pesa contexto mucho, siempre pesa histórico. mucho. Siempre hay que estar, situarnos siempre en el momento en el ¿Verdad? que A mí me estamos. da mucha rabia, lo voy a decir, a mí me da mucha rabia, antes tú lo, creo que lo comentaste de pasada, el que se piense que para la mujer el tema del arte es como un hobby. Es como algo secundario, ¿no? Eso bien, es una reminiscencia machista, machista, machista del contexto histórico del que estamos hablando. Sin más, sin Sí. más. Porque hoy en día es verdad que la mujer lleva la carga. Sigue, seguimos así. Es que seguimos, lamentablemente, seguimos así. Sí. Al final la carga familiar, un tanto por ciento muy elevado, sigue siendo de la mujer. Porque es así. Sí, Pero a porque mí, vamos, yo rompo una lanza por, evidentemente, por las mujeres artistas, las buenas mujeres artistas, ¿no? Que no todas las mujeres pintan flores. Pues no, Pero tienen es que que actuar José bien. María de Sicilia, un gran artista, hombre, pintaba flores. Sí. Quiero decir, ¿ves? Que es que, claro, Porque muchos artistas pintan antes han flores. comentado por ahí, y viene al hilo de eso, y lo digo así porque cuando se habla de un pintor es un maestro. Pero a una mujer Es pintora. es pintora, Se dedica a ¿verdad? pintar. Entonces, fíjate, una mujer pinta flores, como algo despectivo. Pero Pero Antonio López ha pintado sí, flores, vamos, vamos, flores y vamos, cuerpos, florecita que vamos. lo pintaba así Que yo una creo que tras de todos los otra. artistas han pintado flores, Es decir, porque las flores. pero fíjate, como en un hombre no es despectivo. Es que vivimos, seguimos viviendo Sí. en una sociedad todavía muy Bueno, pero machista. eso cuanto menos se diga, yo creo que es mejor. Entonces, vamos a hacer borrón y cuenta nueva y ya está. Es decir, es verdad que hasta ahora era así, pero es que ya no hay que pensar que hay mujeres, hombres machistas como hay mujeres machistas. Y eso es una losa que es más difícil todavía de quitar que el hombre. Fíjate que cuando una mujer es machista y critica a otra, es peor. Es peor para evolucionar unos y otros. Bueno, se dice que entre las mujeres la Bueno, crítica es entre los hombres mayor, también. ¿no? Y entre los hombres, ¿verdad? Este tema delicado, ya lo hablamos, O ¿verdad? sea, Cuando oh, empezamos, Dios mío. cuando Claro, a comentamos que ver, íbamos a que hablar de este tema, que saldrían. Pero mira, voy a dar un pequeño dato, volviendo otra vez al tema de la mujer en el arte, incluso en el arte actual, que un museo como el Museo Metropolitan de Nueva York, o sea, un museo impresionante, Sí. solamente tenga un 5% de mujeres artistas en su colección. Porque han dominado el arte los hombres, pero Claro, vamos, desde la efectivamente. Sin embargo, el mayor 85% de los desnudos que tienen son de mujeres, mujeres. hombre, y ¿No? pues ¿Sí o basta no? ver ir al Museo del Prado también, las mujeres Claro. que hay ¿No? han ejercido siempre de musas, es así, es un papel secundario que han tenido siempre. Pero bueno, estamos a tiempo de cambiarle y convertir nosotros a hombres en musos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por ¿Por qué qué no? no? Quizás, mira, quizás ahí creo que hay un tema también histórico, a mí siempre me Bueno, y gusta, estético también, y ¿no? estético, Porque sí, sí. bueno, a ver, no sé, no sé, porque mira, a mí siempre me gusta buscar, ir para atrás y ponerme en la mente de los hombres o las personas de hace 200, 300 años, ¿no? Y si tú ibas para atrás, la religión, que ha sido muy importante, ¿no? Siempre se ha demonizado a la mujer. O sea, ha sido Sí. como, ¿no? Sin embargo, el deseo sexual siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Y se ha utilizado en, bueno, muchísimo, muchísimo, la pintura de los desnudos como un arte erótico de la Sí, época. hombre, y Y fotográficamente ni te cuento, fotográficamente, madre cuando mía. apareció la fotografía, madre Sí, mía, madre mía. efectivamente. Pero Sí, antes, sí. fíjate, cuando no había fotografía, Bueno, y... hay una película que es El Rey Pasmado, Ah, que está ambientada en la corte de Felipe IV, Sí. y hay una escena muy buena. Bueno, el rey no puede hacer nada con la reina hasta que le llegue el momento, pero él pide de vez en cuando, sin que se enteren, bajar a los sótanos donde tienen Los guardados los cuadros. cuadros de Tiziano, de Rubens, Claro, estaban ahí que las... Velázquez se había encargado de traer, de comprar en Italia, en los Países Bajos, por ahí, para verlos. Es decir, que al final le llamó, a veces le llama musa,
Bueno, le podríamos llamar de otra forma, pero sí es verdad que la mujer ha Sí, sido una Dios. inspiración y una se ha visto Sí. como un deleite para la vista Bueno, por parte de esa los hombres, es. bueno, siempre, ¿no? Bueno, y eso está bien también, Pero ¿por porque qué no es al es chévere. contrario, verdad? O sea, por, tú lo has Porque un dicho. hombre nunca utiliza a un hombre para Sí se gozar, hace, sí, sí se pero hace. muy, muy poco, porque yo creo que al final el cuerpo de la mujer es más hermoso, porque al final lo que buscamos todos es algo bello, Bueno, y de una u tampoco otra. el del hombre creo que sea otro mañón. Quiero No, decir no, 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 pero es, que pero ¿verdad? que igual para ¿No? expresar, claro que no, y hay fotografías y cuadros de hombres que están bien. Pero igual es que no estamos preparados. Puede ser que como estamos tan acostumbrados a ver a Puede la ser. mujer posando, pues ver a un hombre nos resulta muy raro. Y nos molesta un poco. Es como cuando empezaron las películas donde todos había siempre gays, pues es como un poco eso, que tenemos que acostumbrarnos. Y es Sí. eso, evolucionar nuestra manera de pensar y que, bueno, Te voy a es un... hacer una pregunta que A nos ver. la hace Silvia. A mí directamente, Silvia. Silvia Croques. Silvia Croques. Silvia Croques. Nos Vaya. hace una preguntita. Y una ¿Qué? pregunta que a mí me gusta mucho. A ver. Me gusta mucho. ¿Creéis? A ver, ya la voy a contestar. ¿Que la mujer debe vender su vida para vender su arte? Por ejemplo, el ejemplo de Tamara de Lempicka. Te va la empica, Y sí. hemos también hablado de Frida Kahlo. La hemos tocado así como de. Vamos a intentar contestarle. Vender su vida, pues en cierta manera sí, en cierta manera sí, ¿Sí o no? porque para dedicarse plenamente al mundo artístico necesitas estar muy tranquilo y solo, ¿no? No sé lo que opinas tú, pero sí que tienes que estar metido bastante de lleno en lo que es tu arte y no, y luego venderse. Hay un tema importante, ¿eh? Venderse ¿Verdad? no. ¿No? También lo hacen los hombres, ¿eh? Sí. También, viendo un documental del que hablé la semana pasada sobre el valor del arte, en ese documental aparecen varios artistas, y entre ellos aparecen dos, tres artistas. Bien, de los artistas, de todos el nombre, de ellas no. O sea, lo dicen pero muy de pasada. Una de ellas es una chica africana. Que vive, creo que era en Nueva York, creo que era, bueno, se traslada a vivir a Estados Unidos, y ella vende que es una refugiada. ¿Sabes? O sea, Ya. quiero decir, hay que venderse. Yo creo que en el mundo de hoy hay que venderse. O sea, Tienes que tener tienes que crecer una. de alguna forma, ¿no? Bueno, está claro que si tienes una vida, si te formas una vida o te la fabricas, ¿no? Te dedicas al mundo del arte y te fabricas una vida así especial y diferente y voy a hacer esto para que, bueno, vean que soy muy raro. Pues eso en cierta manera también es vender un poco tu vida y luego está vender ese arte, pero tiene que ser de verdad y eso es muy difícil. Nada, Es muy complicado, difícil, es muy complicado. difícil. Mira, dice Nando Benítez, dice que él no pinta, bueno, lo entiendo así, Fernando, lo entiendo así. Dice que no pinta hombres, creo que dice eso, porque no les pone. Y si es que a mí no me ponen los hombres, ¿sabes? Bueno, me consta que él como Bueno. escultor, que es muy buen escultor además, dibujante y Sí. pintor, él, vamos, dibuja escenas eróticas con hombres, mujeres, Bueno, pero y vamos, para eso la es. escultura David es Por ejemplo, ahí hermoso. también entra mucho, claro, bueno, es que es así, la condición sexual, ¿no? También. Como condición sexual, si yo soy gay, por ejemplo, pues seguramente, Me gusta pintar más. y se pinta, y ellos Sí. pintan mucho más, Sí. ¿no? Pinta más Más hombres. hombres, Sí, ¿o no? sí. Es que es así, Totalmente de acuerdo, me voy vamos. de acuerdo, Sí, ¿no? O sí. si eres Porque él ve más una belleza en un chica. cuerpo masculino que en uno femenino. Claro, Ya nosotros vemos está. la belleza o lo que nos atrae, ¿no? O, Sí. bueno, eso. Bueno, ya te digo que a veces el cuerpo de la mujer se utiliza para transmitir algún tipo de emociones y estamos acostumbrados a ver eso. Entonces es lo que más nos comunica, pero por tradición. Pero igual si pones a un chico como un majo, pues yo qué sé, igual si lo pones bien. Digo, ¿cómo lo pintaría Velázquez? ¿Tú te imaginas? Goya, perdón. ¿Cómo pintaría Goya un Bueno, majo vestido? Pues no lo claro, bueno, de sé. hecho Velázquez O majo tiene desnudo. un cuadro que es, bueno, yo en mi memoria siempre, además, que está así, con la, así,
con el casco puesto, que es un torso desnudo también. Sí. Bueno, lo utiliza como pretexto para pintar una escena mitológica y todo Bueno, claro, y eso. La fragua, la fragua de Vulcano, Vulcano, que ¿no? ese cuadro están todos con el torso Claro, pero es desnudo. verdad que, como hablamos antes, un contexto Claro, histórico. es una La alegoría, ¿no? Sí, una alegoría, ¿sabes? alegoría. Claro, la fragua, todos ahí no lo va a poner con un cuello vuelto. Claro, es Claro, con para un contar una. abrigo y Eso una es para. fragua y Claro, esto dice para con contar una gorro. historia y hacer Claro, referencia a la ¿no? mitología. No, Claro. no lo pone como algo erótico ni algo Pero en bello. general, creo que el hombre ve el cuerpo de la mujer más bonito que la mujer más bonito el cuerpo del hombre. O sea, Sí. no está compensado. O sea, si le pregunto a la mujer, cuerpo al hombre, sí, hombre, sí, pero ¿no? Sin embargo, los hombres somos más visuales para ese sentido. Quizá a lo mejor de ahí, por ahí también viene Sí, es un poco, posible. ¿no? Sí. Un poco ese tema, ¿no? No sé si le contestamos a. No, mira, me dicen por aquí también que luego les diga o dile a algún artista fotógrafa más que puedan ver para. Pues mira, podéis Aparte, se lo ver. vamos a poner, luego se lo vamos a poner, pero háblanos de alguna otra más. Pues está Isabel Muñoz, que es española. Tenemos también a Cristina García Rodero, que ahora mismo es lo que, bueno, la que lo está petando todo, fotografía, documental. Y qué más, Cristina de Middleton también está. Luego, pues vamos a ver qué me puedo acordar. Así luego más antiguas. Pues a cuál te puedo citar que me haya gustado a mí mujeres. Es que, claro, yo también al final echas mucha mano de los hombres, porque, por ejemplo, Richard Avedon es el fotógrafo que para mí más bonito ha retratado a la mujer. Pero claro, es que en ese momento, y se murió hace poco, no hace mucho, pero sí que ha hecho unos retratos de mujeres espectaculares, tenía esa sensibilidad. Es decir, que las mujeres ahora tenemos esa opción. Pero no tenemos por qué también tener una obligación de ser ahora de repente todas fotógrafas, todas artistas. No, 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 es no, una no. opción que la tenemos ahí y que puede estar al alcance de todos. Y luego poder practicarla. Y hombre, y también tenemos que ver que el mismo potencial tiene un hombre con una Igual, mujer como igual, igual. artista. Sí, tener las opciones es lo ¿No? O fundamental. sea, Yo creo insisto, yo he que. vivido 20 años con una artista Ya que es. impresionante. O Ya, y sea, no se para de pensar es todo el decir, rato en que todo el criar a que rato sí. pensando en eso, dibujando, bla, bla. O sea, Es muy vamos, impresionante. sacrificado, sí que lo es, Sí, ¿eh? es un Dedicarse al mundo. arte, yo creo que la gente no sabe lo que es esto, Bueno, porque es muy sí. sacrificado. Yo, Sí, es que te pasas sí, sí, el 90% del día pensando en cosas, en dándole vueltas a temas, a cosas, inspirando. Yo salgo todos los días por ahí a pasear, ahora me llevo el perro, me meto en fangales, me hago heridas, y para luego al final decir, uy, Dios mío, ¿qué he sacado de hoy? Y siempre saco algo. Pero estás todo el rato pensando en eso, ¿no? Es decir, no sales de paseo a relajarte, sí, yo me relajo, pero salgo también a pensar. Vale, ahora, ya que hemos hablado del tema del mundo, de la mujer en el arte y todo eso, seguramente, bueno, seguramente no se puede desarrollar muchísimo, muchísimo más, muchísimo más. Quiero que nos cuente, Inés, sobre lo que estás haciendo ahora, que son unos bodegones. Ah, ahí te va a pillar, te va a pillar. ¿El No te qué? pensaba que te ibas a escapar, ¿De ¿no? qué? Pero No, no. No, 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 no. Unos no. bodegones muy, muy chulos que estás haciendo, fotografía. Que son sorprendentes porque a veces, o sea, sorprende tanto que piensas, ¿dónde está la barrera entre fotografía o cualquier otro, u otro arte? O sea, tú has mezclado de tal forma que. Porque una pintura parezca fotografía es más fácil. Cuidado, ¿no? Siempre se dice, Sí, esto es bueno, una y te foto. Además, yo realiza. considero que hacer un cuadro realista que parezca una foto es relativamente, para los que tenemos más o menos técnicas, Es relativamente fácil. sencillo. ¿Vale? Más Pero que fácil, una sí. fotografía parezca una pintura, yo no sé, tú a lo mejor te parecerá normal, pero no es tan normal que parezca que rompas esa barrera entre fotografía y pintura, voy a decir así, pintura, porque es pintura, ¿eh? Claro, ¿tú eres consciente de eso? Pues es que date cuenta que yo, como vengo también del mundo de la pintura, esa
eso lo tengo muy agudizado en mí, es decir, que yo miro un poco en esa clave también, clave pictórica. Yo, por ejemplo, el enfoque total a mí me chirría un poco, pero claro, es una opinión personal. Entonces, mis fotografías sí están enfocadas, pero a veces también juego con el desenfoque en cierto punto, y al jugar con eso, si yo luego cambio parámetros, pero es que no sé si me hablas igual de la composición o de la técnica. Claro, yo la técnica, a mí, te voy a decir, no es que no me interese, si me interesa por curiosidad mía particular, pero me interesa más el mundo plástico. O sea, yo sé cómo tú cambias el parámetro para que no se enfoque aquí, que enfoque aquí, para punto de enfoque lo pongo aquí, bla, 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 bla. Entonces, eso es técnica que tú la controlas maravillosamente y de forma natural, igual que yo lo paso con el pincel. Pero yo me refiero a ese concepto, a la idea de arte, o sea, la idea de esa obra de arte que rompe, que para mí, para mí, además te lo he comentado más de una vez, y no solo digo yo, lo dice más gente, que rompe esa barrera de decir, bueno, es que esto es fotografía o es pintura. Esto puede ser una acuarela perfectamente, o sea que... Claro, pero ahí tú me, claro, tú ahí me dices, y yo tengo que explicarte un poco de técnica, pero porque al final... Si yo te explico la composición, dice, pues yo se me ha ocurrido esta idea, pues voy a poner un tomate y un plátano. Y como pues cojo y busco un poco el peso visual, dónde puede quedar mejor o qué le puede quedar mejor al plátano. ¿Y por qué lo cojo? Pues porque estoy en este momento en el que estoy en un ambiente casero. Muy buena, como le pasaba a Julia Margaret Cameron, pues estoy en ese ambiente doméstico que todo lo que me rodea me enriquece. Entonces yo no necesito irme muy lejos para inspirarme. Yo salgo a la calle y tengo ya una inspiración. A veces cojo un montón de mierda, porque... bueno, perdón por la mierda, pero porque... Ay, otra vez. De basura. Que, de basura. De basurilla, y cojo cosas que digo, oye, mira esto, es que le va a quedar bien aquello. Y bueno, lo meto yo en un bote. Pues, no sé, la última fotografía pues es el camaleón, que me lo he encontrado en la calle, y estaba aplastado por un coche y estaba, ¿lo cojo, no lo cojo? Pues es que son cosas que me llama la atención y yo no las dejo pasar. Y si pasa ese momento... Y luego busco cómo integrarlo en lo que yo quiero comunicar. Claro, o tú imagínate, ya no has cogido el camaleón, ¿no? Y sigues. Sigue el tiempo. Sí. Pasan los 2 días, ya esa idea se perdió y viene otra nueva. Ya te olvidaste del camaleón. Sí, pero no, yo lo tengo presente. ¿Sí? Sí. Vale, tú estás todo el día ahí dándole vuelta. Sí, lo tengo presente, lo pongo en un sitio visible y igual ese día pues no se me ocurrió algo, pero al día siguiente sí se me ocurre algo. Y es que yo trabajo bastante la idea. Como el famoso mosquito, ¿no? ¿Cómo era? Ay, como mi Vicente, claro. Como Vicente, el mosquito ahí, Vicente, sí, ¿no? Sí. Una serie que hiciste de... Bueno, y que están todas las impresiones, en casi todas las fotografías, en casi todas, está Vicente. Está Vicente. Nadie lo ve, pero ¿quién es está. Vicente? Cuéntanos Vicente, quién es Vicente. Es un mosquito que me ¿quién encontré. ¿Quién es Vicente? Esto ya, ¿eh? Es un mosquito que me encontré en mi escritorio y lo tengo ahí petrificado, metido en un cofrecito con algodón, y ahora tengo a la novia también, y a otro bichito más. Que son cosas de artista. Bueno, sí, eso es verdad. Ideas, claro, a veces, claro. Bueno, pero me da mucho juego, porque le posa muy bien. Bueno, el mejor, vamos, el mejor modelo que... Sí, también es un poco, el mosquito es un poco, esto ronronea. Mi mosquito hace un poco, menciona eso, de, jolín, qué pesados los mosquitos, ¿verdad? Muchas veces... Puñetero mosquito, puñetera mosca. Sí, pues sí. El mosquito viene un poco por ahí, dice, este ronroneo, ¿por qué no me dejarán en paz? Y ese, por eso lo empezaba a meter y al final queda bien. Y yo qué sé, y todo el mundo lo conoce ya. A Vicente. A no Vicente. Tengo nada en contra de los Vicentes, tengo que decirlo. Nada no, en contra bueno, de los Vicentes. Vicente, no, puesto... no. Y ahora le falta un nombre a mí. Mosquita. A mosquita, bueno, a ver qué nombre se te ocurre. Ya no solamente sé, Vicenta. Paro, una cosa Vicenta. De estas, sí. Hombre, no sé, ya veremos. Bien, bien. Pues. Ya lo veréis. Ya lo veo. Sí. Y nos presentaré esa cita. Que bueno, ya aquí para no alargarnos mucho. La hora ya. Bueno, sí, aquí nos podríamos llevar un rato largo, pero bueno, vamos a dejar. Bueno, sí. Ya viene he el tiempo. Casi agua. Ya viene el tiempo de la cervecita.
Ya, ahora ya sí. Venga, ahora nos la merecemos Sí. además, Darte ¿eh? las gracias por venir al programa de los lunes, Bueno, no ¿eh? sé, gracias a De ti y conversaciones. gracias a los que habéis participado, que Sí, eso siempre, ¿verdad? encantado. Y me gusta siempre dar las gracias a la gente que Sí. está ahí y colabora y opina y Pues sí, la dice. verdad que sí, porque. A veces se me pasa decir alguno porque tengo que reconocer que es complicado seguir la conversación de Inés, que es muy Sí, interesante, es y una leí la chica, otra ¿eh? La idea hace muy aquí bien, la y hace muy estar, bien. ¡ay, ay, ay! Y leyendo Leyendo, ¿qué ahí, que digo? yo no No veo digo. nada, pero es, sí, es Y complicado. suponiendo que nos estáis viendo. Claro, bien, ¿no? Se supone, Pues supone que yo no sí. sé, yo he estado muy Sí, cómoda sí, y he sí, sí, hablado sí. como estoy en mi casa. Sí. De eso se trata, que estéis cómodos, ¿vale? Sí. Y pues eso. Muchas gracias, Inés, por venir, ¿eh? Y que Gracias. veáis todas Gracias a todos. Y que veáis toda la página de Inés. Os voy a poner también aquí los nombres de los que hemos estado hablando, de fotógrafas que nos ha comentado Inés. Esto va a quedar aquí grabado, lo voy a poner también en YouTube, para que sigáis viéndolo. Podéis seguir comentando porque los comentarios yo los sigo viendo y sigo contestando. Así que podéis, si queréis, veis esto en diferido, pues lo podéis comentar perfectamente. La semana que viene os espero de nuevo aquí espero que toda la semana transcurra normal, bien, correcta, y nos podamos ver el lunes que viene. Ya veremos el invitado, ya lo diré diciendo durante la semana, el invitado que tendremos la semana que viene, de qué tema hablaremos. Pues nada, un saludo a todos y nos vemos, como digo, nos vemos el lunes que viene a las 7:30.